10 y 25 de la mañana, segundo bloque, seguimos por la televisión pública universitaria y ahora para charlar, reflexionar, dar a conocer actividades que se enmarcan dentro de lo que es el 12 de octubre, ¿sí? Una fecha más que significativa para nuestra tierra. Por eso saludamos, como siempre, damos la bienvenida en este caso a Juan Vega, uno de los integrantes de la comunidad Comé Chingón, muy conocido por todos nosotros. Bueno, ¿cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Con mil cosas por hacer, claro, pero ya dejando todo listo para el encuentro, bueno, de esta tarde también en la Placita de la Diversidad y bueno, mañana el gran encuentro con Micaela Chauque en el viejo mercado, ¿no? Perfecto, vamos por parte entonces con las actividades primero. Esta tarde, ¿dónde recordanos y a qué hora? Y esta tarde en la Placita de la Diversidad Cultural, ahí en la avenida Giachino, en la punta del Puente Nuevo, que se inauguró hace poquito. Ahí va a ser la ceremonia de por el último día libre de los pueblos originarios. Recordemos que el 12 de octubre fue el genocidio y bueno, todo eso, lo que pasó, que gracias a Dios ahora, ¿no es cierto?, se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Y del respeto a la y misma, del respeto, ¿no? Exacto. Llama la atención, este es un dato anecdótico, Juan, ¿no? Que la plaza en esa rotonda esté tan cerquita de uno de los íconos por ahí del capitalismo, para definirlo de una manera tan concreta, ¿no? Digo, yo no sé por qué se habrá dado de esa forma y en ese claro, mismo lugar, exacto. Ahí hubo una reducción hace muchos años, sí, señor, atrás. Inclusive sí, señor. Se han encontrado restos arqueológicos que estamos tratando de pedirlos para que los restituyan y que eso formen parte del sitio arqueológico que es la parte ahí de la cancha de estudiantes, toda esa zona por ahí, fue una reducción. Claro, sí, nosotros cuando hacemos referencia, más allá de todas las cuestiones, instituciones deportivas, todo, hablábamos de este ícono de una cadena de hoteles, ¿no? Que está cruzando la plaza, digo. Exactamente. Sí, Juan, ¿y a quiénes les están pidiendo esos restos óseos? ¿A la provincia, a la nación, municipio? En este caso, sí, a la provincia, porque se enviaron hace unos años, no sé la fecha exacta, que lo mandaron a Córdoba y ahora estamos tratando de que vuelva. Derechos humanos y todo eso, la comunidad y las comunidades de Río Cuarto, que nos restituyan esos restos óseos, que bien. Son Comé Chingón o Ranqué. Sí, todo un dato, todo un dato. Todo un dato, eso sí. Juan, lo de esta tarde en la plazoleta y mañana, ¿a qué hora y en qué lugar? Esta tarde voy a aclarar, el horario es a las 18 horas. Sí, ¿está? Sí, ahí se va a hacer. Van a estar los sicuris, se va a hacer la ceremonia, van a estar los sicuris, se va a hacer una marcha hasta el hormiguero, en toda esa zona de los pueblos que ahí tuvo la reducción. Y mañana empezamos a las 6 de la tarde con todos los feriantes que va a haber en la parte ahí al frente del viejo mercado, donde van a exponer de todo. Va a haber comidas de los pueblos originarios, va a haber comidas de otras comunidades europeas, por ejemplo. Así que eso va a empezar a las 6 de la tarde. Y las danzas y todo eso va a ser más o menos aproximado a las 20 horas. Dentro del viejo mercado van a empezar las danzas árabes, coreanas, danzas nativas. Grupos que van a hacer tipo un patio, va a haber pinturas, alguien que va a estar pintando, otros que van a estar bailando, otros que van a estar cantando, ¿tá? O sea, va a estar el Ariel Albelo con los albelos ahí de acá de Las Higueras. De Las Higueras. Va a estar Silvina Requeme también con el Centro Cultural de ellos, que los dos forman parte, claro, de la comunidad también. Sí, ¿no? Señor. Y el plato fuerte va a ser a las 22 aproximadamente, que va a estar Micaela Chauque. Es una colla de Jujuy que va a venir a desplegar todo su talento y todo eso, ¿no? Bien, eso en el viejo mercado. Eso en el viejo mercado. Bien, perfecto. Y también el día domingo vamos a estar, o sea, Micaela Chauque va a estar dando un taller de sicuri en la urdimbre, en la calle
Chiclana y Entre Ríos. Perfecto. Ahí va a estar dando un taller de sicuri. El domingo, en el Barrio Alberdi. A las 10 de la mañana. Bien, de 10 a 2 de la tarde. Tempranito, entonces. Bien domingo, tempranito. ¿Sí? Bueno, bien. Digo, para un domingo, 10 de la mañana, es tempranito, exacto, ¿sí? Exacto. Bueno, Juan, esto es el abanico de actividades, lo de esta tarde, lo de mañana a la noche, el taller del domingo. Pero ya hablando un poquito más de cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios en cuanto a su esencia. ¿Cómo lo viven por estos tiempos respecto del lugar que ocupan dentro del escenario nacional? Pero no te lo quiero preguntar desde afuera, porque parece que ustedes fuesen otros, sino dentro de una integración nacional. ¿Se da, no se da? ¿Cómo la ven? Y está complicado. Está complicado en esto por las grandes corporaciones que hay en nuestro país. Están viviendo problemas muy graves los pueblos originarios, y por su consecuente también todo lo que es en el territorio, tanto en el sur como en el norte, como en todos los lugares donde están todavía o estamos los pueblos originarios, tenemos grandes problemas con el desmonte, con el fracking, con mil cosas que hacen que no se cuide a la Pachamama o la Madre Tierra, que es nuestra, la Pachamama, digamos, para nosotros es salud, es el trabajo, ella nos da todo a nosotros, ¿te das cuenta? Y lamentablemente en el contexto nacional no se está cuidando a la Pachamama como se debería cuidar. No me quiero ir de tema, pero lo que pasó en la Amazonia hace pocos días, producto del desmonte, ¿no? Claro, digo, claro, tremendo. Claro, ¿no? Y bueno, está pasando acá, claro, en Córdoba también. La gente no cuida, la gente no toma conciencia y bueno, es lamentable. Y de hecho, que también quería mencionar de que nosotros como comunidad y mucha más gente acá en Río Cuarto se ha dado cuenta de que tenemos que volver a lo tradicional, a lo que nos enseñaron nuestros ancestros o nuestros originarios, de hacer todas cosas naturales. De hecho, nosotros también estamos haciendo aceites esenciales, que también quiero agradecer a la universidad, no solo por este reportaje, sino por todo lo que está haciendo para este evento también, y lo que están haciendo capacitándonos con esto de hacer los aceites esenciales, que son cosas totalmente naturales, ¿no? Todo eso, y hay mucha gente que quiere hacer todo esto de hacer la huerta agroecológica. Bueno, se ve con el INTA que es todo agroecológico. O sí, sea, sí. La feria de ayer, por ejemplo, es todo agroecológico. Bien, de hecho, mirá, no es para pegar todo con todo, pero en un ciclo que se llama Café Científico, hay profes que ahora en la Feria del Libro exponen sobre los beneficios de plantas medicinales, haciendo un uso absolutamente natural, agroecológico, que inclusive pueden reemplazar a los agrotóxicos. Exactamente. Estamos hablando lo mismo. Yo les cuento, nosotros estamos en el Prol Épica, que aquí en Río Cuarto coordina Cecilia Baigorria, ¿no? Sí, sí. Fuimos a un encuentro en Buenos Aires donde nos juntamos con gente profesional del Argerich y de muchos hospitales en todo el país, porque es un entramado que está en todo el país. Y en este caso, yo fui, nosotros, la comunidad, fuimos y presentamos un proyecto para curar la astrosis. Uh-huh. Y la astrosis, con los medicamentos, lamentablemente, no nos curamos, no nos podemos curar. Y con medicamentos naturales, yo gracias a Dios puedo decir que hoy estoy curado de la astrosis. Ahí entras en una guerra con los laboratorios. Claro. y bueno, los pueblos originarios de Salta, Jujuy, se están curando con su propia medicina y le están obligando al ejecutivo o al gobierno de que implemente lo que ellos dicen que es medicina alternativa, que pase a ser medicina tradicional, claro, real. Sí, sí, sí. ¿Ah? Bien, toda la sabiduría, la experiencia de los pueblos originarios traducida en un beneficio concreto. Exacto, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Juan, y para sintetizar, hablando un poco de toda esta cuestión política que sí, te hacía la pregunta anterior, en estos días,
son reconocidos los pueblos originarios, tratan de que, o tratemos en definitiva, siempre insisto con la inclusión, de que este 12 de octubre no sea un día más, sino que cada vez vayamos reflexionando. Yo creo que hay un avance, porque cuando, perdón por la opinión, ¿no? Pero sí, digo, sí. Cuando iba a la primaria era el día de la raza. Exacto. Nos enseñaban las tres carabelas, que bajó un señor con armadura y nos salvó a todos. Hoy ya hay más debate sobre eso. Exacto. Y están los pueblos originarios. Yo quiero agradecer en especial a la parte política o a la parte gubernamental de la municipalidad. Varias áreas de la municipalidad están ayudándonos a los pueblos originarios. En este caso a nosotros, con esto de armar este evento y bueno, de todo eso. No así la provincia y no así tampoco la nación. Para nada, o sea, el gobierno municipal está ayudando y ayudando mucho. Gracias a Dios hemos podido entrar y estamos en todas las áreas del municipio. Nos están ayudando para llevar adelante todo esto de la agroecología, el INTA también. Bueno, a nivel nacional el INTA. Está bien, el INTA. El INTA, ¿no? Sí, lo que queda del INTA. Pero bueno, no quiero entrar en detalles. Juan querido, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por el tuyo, por llegarte hasta los estudios. Por favor. Ya tenemos la agenda de todas las actividades y siempre quedándonos con la reflexión, con las ideas dando vuelta de esta diversidad cultural que merece todo el respeto de todos. Y también quería invitarlo a la gente que nos está viendo. Que vayan, ¿seguro? Que va a ser muy bueno por esto de la diversidad de comunidades que va a haber. Perfecto. En el evento. Está hecha la invitación, Guacho. Muchas gracias. Bueno, gracias. Agradecido.